Este sábado 7 de octubre, con el ataque de Hamas y la respuesta de Israel, comenzaba el último y brutal capítulo, por ahora, del conflicto que arrastran desde hace décadas Palestina e Israel, y consigo ha traído una ola de bulos y desinformaciones. En este Maldita la Hora que llega en viernes, os traemos algunas de las verificaciones de los bulos más virales, una breve contextualización sobre los movimientos fronterizos de las últimas décadas y algunas herramientas para que no te la cuelen. ¡Empezamos! Maldita la Hora, con Natalia Diez. En los últimos días, las redes sociales se han llenado de imágenes de cohetes, explosiones, de víctimas, pero como suele ocurrir en estos casos, no todos son reales o muestran lo que está pasando en Israel y Palestina. Elena L. Villalvilla, periodista de Maldito Bulo, ¿qué se está difundiendo? En menos de una semana hemos identificado más de 40 bulos sobre lo que está pasando en Palestina e Israel. Como suele ser habitual, los desinformadores tiran de imágenes sacadas de contexto, tomadas en otro momento o en otro lugar, y lo difunden como si fuera actual. Lo hacen sabiendo que las imágenes impactantes conmueven a las personas y que las van a compartir movidas por esos sentimientos. ¿Qué tipo de imágenes se están utilizando? Pues de las que más hemos identificado son vídeos de explosiones de otros lugares que se hacen pasar por Gaza. Por ejemplo, se ha viralizado un vídeo en el que se ven llamaradas y fogonazos con un fondo rojo que dicen que son bombardeos israelíes sobre Gaza. El vídeo circula sin sonido, pero si nos vamos al original y le ponemos volumen, se escucha esto. Pues no tiene pinta de que sean bombardeos contra Gaza, sino más bien una celebración. Porque son imágenes de las celebraciones de Argelia en 2020 tras un partido de fútbol, y lo que se ve son fuegos artificiales y bengalas, no explosiones. Sí que hemos identificado otros vídeos de explosiones o conflictos que están circulando como si estuvieran tomados en Gaza ahora. Algunos de ellos están tomados en Siria y otros sí que son de Gaza, pero no son actuales. Algunos son de mayo de este año, cuando hubo otra ofensiva, o de hace dos, de 2021. Es un conflicto que viene de lejos y los ataques del ejército israelí sobre Gaza no son nuevos. Por eso, mejor no compartir sin estar seguros de que realmente reflejan lo que está sucediendo. Otro de los vídeos más virales ha sido el de unos niños en jaulas, donde se ha dicho que eran niños israelíes secuestrados por Hamas. ¡No! ¡Hola, Carlos! Eso que se escucha son risas junto a la protesta de algún niño. ¿Qué ocurrió? Pues Natalia, esto que se ha difundido tanto es realmente un bulo. El vídeo fue subido a TikTok 3 días antes de que se produjera el ataque de Hamas sobre Israel. Y el autor ya ha explicado que los niños de las jaulas son sus sobrinos. Argumenta que todo era una broma de un trend de TikTok y que las jaulas no estaban cerradas. Algo que también se puede ver en las imágenes, donde no se ve ningún candado. Bulos sobre falsos bombardeos, falsos secuestros, pero la cosa no queda aquí. Otras desinformaciones que hemos identificado son imágenes creadas con ordenador o de videojuegos como si fueran reales. De esa técnica ya hemos hablado en otras situaciones de crisis, como ya ocurrió en el terremoto de Marruecos hace un mes o en la guerra de Ucrania y Rusia. Así es, de hecho, vídeos del videojuego Arma 3, que ya utilizaron en el conflicto de Ucrania, han vuelto a circular, aunque esta vez relacionado con Gaza. También otras imágenes creadas con un simulador de combate aéreo virtual han circulado mucho por TikTok. Además, las ha difundido una cuenta que se hace pasar por la agencia alemana Deutsche Welle. Lo de hacerse pasar por medios de comunicación es una estrategia que también se repite mucho en estas situaciones. De hecho, no es el único bulo que hemos identificado que la utilice. También uno que dice que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está hospitalizado y lo atribuyen al periódico israelí The Jerusalem Post. Se mueve una captura que suplanta a este medio, donde aseguran que Netanyahu ha tenido que ser trasladado al hospital, pero la cuenta que lo ha publicado no es la del periódico israelí. De hecho, ya la han suspendido. Y no hay rastro en medios israelíes de que el primer ministro esté hospitalizado. Mucho cuidado con fiarnos de capturas que circulan sin contexto. Y Elena, uno de los temas de los que más se ha hablado y que ha recorrido medio mundo es el que dice que el ejército israelí encontró el 10 de octubre a 40 bebés decapitados por Hamas. Pero hay que frenar un momento y analizar este titular.
Todos los contenidos que se publicaron inicialmente salían de lo que contó una periodista del canal israelí News 24, que afirmaba que se lo había dicho un alto rango del ejército israelí durante una visita para periodistas que organizó Israel al kibbutz Kfar Aza, donde supuestamente ocurrió esta masacre. Their heads cut off, that's what they said. Gunned down, families completely gunned down in their beds. Y solo con esa afirmación, sin ver ninguna prueba y comunicación inicial, medios de todo el mundo se empezaron a hacer eco, dando la cifra de los 40 bebés decapitados. Más tarde, la periodista matizó en Twitter que los militares le habían dicho que creían que 40 niños y bebés habían sido asesinados. Dos días más tarde, el 12 de octubre, Israel publicó fotos de cadáveres de bebés, uno ensangrentado y un número indeterminado inferior a la decena de cuerpos quemados. Sin embargo, en esa comunicación no confirman esa cifra de los 40 bebés de la que tanto se ha hablado y que todos los que la dieron dan la misma fuente, la cadena israelí y 24 News. Además, Hamas ha asegurado en un comunicado que se trata de acusaciones falsas y calumniosas. Seguiremos pendientes para verificar y contar cualquier prueba o detalle sobre el asunto. Hay a quien este foco internacional en el tema le ha pillado sin saber muy bien cuál es el contexto, y ya sabemos que muchas veces la falta de información o comprensión de un tema puede hacer que nos cuelen más bulos. Junto a las desinformaciones que han circulado, hemos visto también un montón de mapas que muestran los territorios de Palestina e Israel. Algunos mapas cuentan que Palestina había perdido territorio en el último siglo, hablan de una invasión de Israel y otros ponen en cuestión las fechas y los eventos elegidos. Y José Molina, te has puesto manos a la obra para recopilar los hitos históricos más importantes relacionados con los movimientos de fronteras entre Israel y Palestina para que nos quede un poquito más claro el tema. Hola Nata, pues voy a intentar de hacer un resumen rapidito. A ver, en el primer cuarto del siglo XX la zona disputada fue controlada por Reino Unido. Y antes de eso eran tierras otomanas, pero casi todos los contenidos señalan una fecha concreta, 1947. En este año, la ONU resuelve dividir el territorio en dos estados, uno para los judíos y otro para los árabes. ¿Y qué pasó ahí? El Estado de Israel se conforma en 1948, pero no ocurre lo mismo en el caso árabe, ¿verdad? Verdad. Ocurre que Israel entra en conflicto con los países fronterizos que también luchan por la parte árabe, y es en 1949 cuando llegan a un armisticio y Jordania se anexiona todo el territorio de Cisjordania, mientras que Gaza es ocupada por Egipto. El siguiente hito ocurrió en 1967. Tras la Guerra de los Seis Días, Israel ocupa todos los territorios que estaban controlados por Egipto y por Jordania, y se expande además hacia Siria y Egipto. Décadas después se produce un acercamiento pacífico entre Israel y el pueblo palestino. Sí, en 1995 se reconocen zonas en las que la Autoridad Nacional Palestina tenía funciones de gobierno. Son zonas concretas de Cisjordania y la mayor parte de la Franja de Gaza. Y esta es la situación que se mantiene más o menos en la actualidad, aunque ha habido algún cambio en las fronteras a raíz del levantamiento en 2002 del muro que separa gran parte de los territorios y que aún sigue construyéndose. Ya lo decíamos, el desconocimiento sobre un tema puede hacer que caigamos más fácilmente en un bulo, pero también la falta de herramientas. Y para que esto no pase, o para intentar evitarlo, Felipe Garrán, hemos hecho un listado de algunas de ellas. Hola Natalia, pues mira, básicamente lo que hemos hecho es compilar las webs, las fuentes, los recursos que manejan la información oficial de primera mano para que al momento de recibir alguna publicación, por ejemplo, o al hacer una búsqueda por nuestra cuenta, podamos hacer un primer cribado correcto. A ver, cuéntanos algunos de esos tips. Bueno, lo primero, más que una herramienta, es una información que tenemos que tener clara. La diferencia entre Hamas y el Estado palestino. Hamas es una organización política y paramilitar, catalogada como terrorista por la Unión Europea o Estados Unidos. Palestina, en cambio, es una región reconocida como Estado observador por la ONU. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Quien lanza el primer ataque el 7 de octubre es Hamas, no Palestina, pero encontramos muchas publicaciones que las tratan como si fuese lo mismo. Y esto es muy importante. Y ya con eso en mente, ¿qué recomendaciones tenemos que tener para informarnos correctamente? Las fuentes a las que recurrimos son fundamentales. En el mar de cifras que encontramos en internet, ¿a dónde vamos para conocer los conteos oficiales de víctimas o de daños? Pues en este caso debemos acudir a las fuentes de cada parte. En el caso de Israel, la cifra de heridos la actualiza frecuentemente el Ministerio de Salud.
Las fuerzas de defensa se encargan de publicar el recuento de fallecidos. Por parte de Palestina, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza está actualizando el número de heridos y fallecidos en sus redes sociales. Precisamente las fuentes a las que recurrimos son fundamentales a la hora de evitar que nos cuelen un bulo. Es importante fiarnos solamente de publicaciones oficiales, ya sea si es la propia fuente o si es un medio de comunicación citando correcta y apropiadamente a esas fuentes oficiales. Algo que suele suceder en un contexto como este es desinformación presentada en contenido que apela a las emociones. Como recomendamos, es fundamental cuestionar siempre el contenido que os llega. Si tienes dudas, no lo compartas porque podrías estar difundiendo un bulo y, de nuevo, prestar atención a la fuente. Recordamos esa última recomendación. Si tienes dudas, no compartas. Además, recuerda que siempre puedes consultarnos en nuestro WhatsApp en el 644-229-319 para que no te la cuelen. Y hasta aquí este Maldita la Hora especial sobre la ola desinformadora sobre la situación en Israel y Palestina. Muchas gracias a mis compañeros por las investigaciones, a Luisa Bernal por darle forma a este podcast y, por supuesto, a ti por escucharnos una semana más. Hasta pronto.